Hola, soy Virginio Ávila, coordinador del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica Boliviana en Tarija, al sur de Bolivia. Estamos muy contentos de ser sede del Laboratorio de Emprendimiento 2024. Estamos seguros que esta experiencia contribuirá a que nuestros estudiantes recorran la ruta del emprendimiento. Desde la ciudad del Cusco, soy Edgar Canovira Montúfar, director de Incubandina Lab de la Universidad Andina del Cusco, como coorganizadores del Laboratorio de Emprendimiento 2024. Reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, la creatividad, la transformación de ideas innovadoras.
y por lo tanto nos esperamos. Hola, mi nombre es José Esquicha Tejada, vengo de la ciudad de Arequipa, en representación de la Universidad Católica de Santa María. Estamos entusiasmados de ser parte del Octavo Emprendimiento 2024, donde los estudiantes convierten sus ideas en ideas innovadoras que transforman el mundo. Hola, les saluda Wilder Garay, director de la incubadora Tinku y Ventures de la Universidad Nacional Ciro Alegría. Como coorganizadores del Laboratorio de Emprendimientos 2024, estamos comprometidos con el fomento del emprendimiento en nuestra sociedad. Hola, soy Faustino Ruiz Díaz, coordinador de la Dirección de Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ubicada en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Estamos muy contentos de ser coorganizadores de Laboratorios de Emprendimientos 2024 y brindar a nuestros estudiantes esta valiosa experiencia. Como sede del programa, apoyamos a nuestros estudiantes para que transformen sus ideas en soluciones innovadoras. Hola, mi nombre es Oscar Medina y soy coordinador del Instituto Tecnológico TECSUB y represento a nuestras tres sedes, Arequipa, Lima y Trujillo. Y como centro de innovación tenemos el propósito de seguir desarrollando el talento emprendedor de nuestros estudiantes. Es por eso que este año volveremos a ser parte del Laboratorio de Emprendimiento en su edición 2024. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es César Luis Olivos Villasís. Soy coordinador general de la Incubadora de Negocios Impulsat en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Es un grato honor ser coorganizador del programa Laboratorio de Emprendimientos. Muy buenos días, estimadas autoridades, invitados y participantes que se encuentran aquí en Salla. Queremos darle la bienvenida al kickoff del Laboratorio de Emprendimientos 2024. Para nosotros es un gran honor estar aquí presentes con ustedes, recibiéndolos en esta nueva edición del programa, que marca un comienzo no solamente para descubrir nuevas ideas, sino para construir nuevos proyectos emprendedores. Así tenemos presentes a varias instituciones participantes, para las cuales quisiera saludar a los representantes de cada institución que se encuentran aquí con nosotros. Desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, están los invitados el doctor Eduardo Ismodes, vicerrector de investigación, y el doctor Francisco Rumiche, el decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Desde la Universidad de La Sabana de Colombia, tenemos a la magíster Manuela Peña, quien es jefa de emprendimiento. Desde la Universidad Católica de Uruguay, el doctor Óscar de Oliveira, director del Centro ITAC. También tenemos presentes desde la Universidad Estatal de Bolívar al doctor Víctor Quispe, coordinador de la carrera de Mercadotecnia. Desde la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, a la doctora Cruz Yupanqui Gladys, quien es la rectora de la universidad. Y también al doctor Ángel Fernando Navarro, vicerrector de investigación. Desde la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, tenemos a la magíster Yesenia Cerruto, quien es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. También al magíster César Olivos, quien es coordinador general de la incubadora de negocios Impulsat. También tenemos presentes a la Universidad Católica de Santa María, con la invitada doctora Karina Rosas, directora de Innovación y Desarrollo. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán también está presente. La doctora Violeta Guillén, coordinadora de la Unidad de Emprendimiento Universitario de la Dirección Incubadora de Empresas. Desde la Universidad Nacional del Santa, a la magíster Gisela Carvajal, quien es directora de la Incubadora de Empresas. Desde la Universidad de San Martín de Porres, a la doctora Kelly Vázquez, coordinadora de la filial norte. Siguiendo con las instituciones presentes que son parte de esta edición del Laboratorio de Emprendimientos 2024, está la Universidad Nacional de Cajamarca, con el doctor José Luis Medina, director de Incubadora de Empresas. Desde la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, tenemos presente al doctor Óscar Rojas, director de la Incubadora de Empresas de la universidad. También tenemos a la Universidad Privada San Juan Bautista, con el invitado doctor John Morillo, subdirector de Innovación y Emprendimiento. Tenemos presentes también a la Universidad Científica del Sur,
con el magíster Roger Morales, responsable de empleabilidad. También tenemos a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con el doctor Mario Roncal, director del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. Ahora que hemos podido conocer quiénes nos acompañan y qué instituciones están presentes en conjunto para esta edición, estamos muy agradecidos de tenerlos con nosotros en este importante evento que es el lanzamiento del programa de este año. Ahora, para poder continuar, vamos a escuchar algunas palabras de bienvenida de Enrique Quispe, quien es coordinador general de Equipo. Hola a todos, ¿cómo estamos? A ver, si me ayudan. Sheila, ¿me ayudas por favor con la pantalla? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, bienvenidos otra vez al Laboratorio de Emprendimientos 2024. En esta edición, donde somos más universidades, donde cada vez sigue creciendo y seguimos recibiendo solicitudes para unirse al Laboratorio de Emprendimiento. Y creo que hemos estado coordinando con varias de las universidades sobre estos espacios de cómo podemos seguir promoviendo la innovación y el emprendimiento, ¿no? Hace poco estaba en una reunión y el ingeniero Ismuez nos comentaba sobre cómo todos en conjunto podemos ayudar, ¿no? Él mencionaba en esa sala, o sea, si una universidad hace las cosas bien, probablemente no mueva tanto el país, o sea, no se mueva tanto, ¿no? O sea, pero si todas las universidades nos sumamos y hacemos en conjunto las cosas bien, realmente vamos a ayudar a que se cambie, a que esto mejore y cambie las situaciones de los diferentes espacios, ¿sí? Entonces, en esa línea y en una etapa distinta también, estamos más enfocados en trabajar, en coordinar y en ayudar con algunos programas más que tenemos desarrollando desde equipo acá en la PUM y coordinar con todas las universidades que están trabajando con nosotros en equipo y como siempre le pusimos red de emprendedores para fortalecer el ecosistema, para dinamizar el ecosistema, porque este es un espacio donde nosotros buscamos, obviamente buscamos que existan grandes, grandes proyectos, grandes emprendimientos, pero sobre todo es un espacio para buscar que los estudiantes pues, puedan socializar con el tema de la innovación, puedan conocer las herramientas, puedan tener las habilidades de emprendimiento e innovación y que puedan desarrollarlo sea en su campo laboral o sea en un emprendimiento propio, como es lo que buscamos también en este proyecto. Entonces, este espacio que venimos varios años trabajando y hemos tenido algunos de ustedes que nos han estado visitando acá en la PUC, hemos estado compartiendo momentos para ver acerca de cómo impulsar o dinamizar más el ecosistema, se ha visto bastante fortalecido, ¿no? en esta última etapa. Entonces, quiero agradecer a todos por esta participación, porque realmente están haciendo una labor increíble los coordinadores y desde todas las universidades están, hoy justo cuando veía los videos y he visto cómo han estado grabando, he visto cómo han estado recibiendo estos espacios, agradecerles realmente el compromiso que tienen, además que entiendo que hay un compromiso dentro de su universidad que es súper genial, y a todos los estudiantes que están presentes hoy, además esto es un espacio que les va a servir un montón, que les va a servir muchísimo para desarrollar habilidades, pero además para ver potenciar esa idea que tienen en la cabeza. Siempre, siempre hemos estado en el mundo del emprendimiento y muchas veces tenemos ideas que buscamos desarrollarlas. A veces no se concretan y cuando se concretan uno se siente realmente muy satisfecho. Entonces, en esa idea los invito a todos los estudiantes a inscribirse, a participar de cada una de las actividades, porque ahora estamos creando más interacción y sobre todo que puedan sacarle mucho provecho a todos los mentores y a todas las sesiones de talleres que se van a desarrollar para que puedan ayudarlos y guiarlos en este desarrollo de su proyecto. Y a todos los coordinadores de las universidades, agradecerles nuevamente este espacio, porque creo que hay un compromiso superlativo, ¿no? Tanto así que hemos, en esta etapa que tuvimos que ver, y ahora les van a comentar un poco nuestros amigos de la universidad, pero
Ya desde el año pasado hemos realizado la descentralización más fuertemente y que todas las actividades se hagan en todas las sedes. El año pasado hemos tenido la final de Innovation en Cajamarca, del laboratorio en Arequipa. Este año regresamos a la PUC después de 5 años y ahora para la final de noviembre tenemos una nueva sede, ¿eh? Que ha sido también una serie de coordinaciones, una serie de actividades, y creo que va a ser un espacio muy bonito, además en una universidad muy bonita, que he tenido la oportunidad de visitarlo ya hace algunos años también. Y por la pandemia, obviamente muchas de estas actividades se habían visto recortadas, pero creo que estamos regresando o estamos retomando más fuertemente aún, porque ya no solo es la presencialidad, sino ese mix con la virtualidad ha hecho que vamos a estar más conectados, ¿no? Hoy tenemos reuniones continuas con todos los coordinadores, ya no solo son reuniones presenciales. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerle a cada uno de ustedes. Este espacio que hemos estado trabajando y felicitarlos por lo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias al coordinador general de equipo, Enrique Quispe, por las palabras de bienvenida que acabamos de escuchar. Queríamos ahora poder presentar, justamente lo mencionó hace un momento, que hay una nueva sede elegida, una nueva institución, quienes podrán recibir a todos como sede anfitrión de la final interuniversitaria. Entonces vamos a presentar, invitamos a la magíster Yesenia Aylen Cerruto Perea, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mauro Abejo, quien tiene un anuncio importante que compartir con nosotros. Adelante y bienvenida, Magíster Yesenia. Muchas gracias, Yacir. Buenos días con todos. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Tengan el saludo cordial de toda la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, acá en Chiclayo, Lambayeque. Realmente es muy, muy reconfortante para mí como decana darles la bienvenida justamente a la USAT para la final interuniversitaria que está organizando Equipo. Consideramos que este evento pues, es una plataforma, como ya he venido escuchando a Enrique, ¿no? Muy interesante para que los jóvenes talentos, no solamente del Perú, tengo conocimiento que también van a asistir de otros países, para que puedan pues, brindar sus ideas y sus proyectos que han venido desarrollando. Permítanme felicitar a Equipu, ¿no? Quienes han venido ya trabajando hace muchos años de manera excepcional, digamos, el fomentar justamente este entorno de emprendimiento y creatividad que pienso que como peruanos nos caracteriza, ¿no? Es un compromiso que yo he visto que lo han asumido con total seriedad. Y he visto que también las ideas, la creatividad que han ido desarrollando los participantes, justamente han sido perfeccionadas con esos asesoramientos, con esa ayuda, ¿no? De los especialistas. Pienso que para los jóvenes, justamente el hecho de participar en este tipo de eventos les permite, ¿no? Fortalecer su formación. Y también, lógicamente, les va a contribuir en forma muy significativa, digamos, el futuro profesional que ellos puedan desarrollar. Y también, lógicamente, el ecosistema empresarial de cada una de las regiones que están participando, ya sea en Perú y también en Latinoamérica. Como facultad, valoramos profundamente esta oportunidad y justamente es de nuestro interés involucrarnos en ese tipo de actividades. Creemos que el emprendimiento es una fuerza transformadora, ¿no? Que impulsa justamente ese desarrollo económico y social que necesitamos, no solamente en Lima, sino también en las regiones de todo el país. Los esperamos con mucho entusiasmo en la USAT en noviembre, ¿no? Y acá van a poder compartir con los diferentes estudiantes, ¿no? Las diferentes experiencias que puedan haber. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras de bienvenida.
Vamos también a invitar al magíster César Luis Olivos Villas para que nos brinde mayores alcances acerca de esta nueva invitación al anfitrión de la final interuniversitaria. Adelante, magíster Olivos. Muy buenos días con todos ustedes. Es muy grato tener este espacio. Estamos muy emocionados y también agradecidos por haber aceptado nuestra nominación para ser la sede de esta final interuniversitaria 2024. En ese sentido, les reafirmamos lo que ha dicho nuestra decana, la más cordial bienvenida a Chiclayo y a nuestra Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAT. Para nosotros es muy importante seguir contribuyendo al ecosistema de emprendimiento e innovación. Estamos realizando un trabajo articulado desde hace muchos años y esta es una gran oportunidad para poder seguir adelante con el emprendimiento, no solo a nivel de Lambayeque, también a nivel nacional e internacional, dado que vamos a tener la gran oportunidad de compartir con diversos emprendedores de tan distinguidas universidades que se han hecho mención al inicio de este evento. Así que, por la organización de la incubadora de negocios Impulsat, alojado en el IES de nuestra universidad, que es transversal para toda la comunidad universitaria y que también tenemos al Club de Emprendimiento e Innovación, es de que todos en equipo estaremos contribuyendo para poder desarrollar un evento de calidad. Estuvimos participando también en las diversas ediciones, tanto de Laboratorio de Emprendimientos, también como Innovation Challenge, con nuestro aliado, la Red de Emprendedores Equipo. Así que conocemos todo el esfuerzo y dedicación y por nuestro lado hacemos el compromiso de que vamos a dar lo mejor de nosotros para que este evento sea de calidad. Así que los invitamos a venir a Chiclayo, a esta final interuniversitaria, donde no solo tendremos los pitch, también tendremos algunas actividades importantes que podrán generar ese networking y ese impacto en la sociedad peruana e internacional que buscamos. De esta manera, Impulsat, justamente en estas fechas, donde se desarrollará el evento, estará cumpliendo 7 años de creación. Así que será gustosos celebrar con todos ustedes estos 7 años. Sean todos muy bienvenidos y agradezco nuevamente a Equipu, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, por esta gran ocasión de compartir con nosotros. De igual forma, a todas las delegaciones, tanto del extranjero como del Perú. Aquí he podido ver, así como en otras ocasiones, a diversos colegas, líderes de incubadoras, con quienes compartimos en diversos espacios. Así que renovamos ese compromiso de que puedan alentar a sus estudiantes en sus universidades y también, por supuesto, a sus profesores. Aquí serán muy bien recibidos y tendremos diversas actividades para poder aprovechar gratamente su visita. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Magíster Olivos. Todos estamos muy emocionados de haber escuchado esta noticia acerca de la nueva sede para esta edición. Ahora queremos pasar a poder comentarles a todos los participantes un poco más acerca del programa para conocer qué más trae la edición de este año, cuáles son los beneficios del programa, qué es Laboratorio de Emprendimientos. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es este programa, qué es lo que promovemos haciendo Laboratorio de Emprendimientos desde Equipu. Bueno, Laboratorio de Emprendimientos, como pueden ver, es un programa que lo que busca promover es el emprendimiento. El emprendimiento, la innovación, todo con el objetivo de poder fortalecer la creación de los proyectos emprendedores, de estas ideas innovadoras que tienen cada participante que llega al programa, además de poder desarrollar soluciones y modelos de negocios que atiendan las necesidades del entorno, de nuestra comunidad, de nuestra localidad, para poder enfrentar desafíos reales y generar un impacto positivo en la sociedad, que es lo que buscamos como objetivo central. Ahora, para conocer las sedes del programa, el Laboratorio de Emprendimientos está diseñado desde equipos multidisciplinarios
En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más acerca de estas sedes que les menciono. Son instituciones de educación superior, tanto en las regiones del Perú como en países de Latinoamérica. Lo que hacemos aquí es poder contar con la valiosa participación de 32 instituciones que se han sumado para esta nueva edición, que vienen desde 13 regiones del Perú y de 5 países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Chile. La diversidad y riqueza de las propuestas que van a traer en el programa, cada una de estas instituciones aporta algo nuevo, enriquece significativamente el programa, por lo que agradecemos también su participación de todas y cada una de las universidades presentes y los participantes que vayan a empezar en esta edición con sus ideas. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más la estructura del programa, es decir, el programa se divide en tres etapas importantes. El proceso de estas etapas, hay talleres, charlas, mentorías, asesorías. Este desarrollo hace que las ideas que inician como un granito de arena puedan construirse en un gran proyecto. Entonces, estas etapas son esenciales para la creación de los proyectos emprendedores, el desarrollo de estas soluciones y el modelo de negocio que se vaya a terminar creando. También después de esto vamos a poder identificar mejor cada una de las etapas. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos la etapa número uno, que es llamada semillero. En esta primera etapa se lleva a cabo las inscripciones de los equipos. Ahorita nos encontramos en ese momento, lo cual es crucial para saber y conocer cuántas personas van a participar, cuántos equipos tenemos. Entonces, los participantes recibirán capacitación a través de los primeros cuatro talleres, que abordan más que nada metodologías ágiles y herramientas para el desarrollo de los proyectos de emprendimiento que se están presentando, ¿no? Entonces, estas ideas que se presentan en el inicio entran desde aquí, desde el semillero, y luego van construyéndose, avanzando a las siguientes etapas, ¿no? Las actividades clave de esta etapa del programa son los cuatro talleres mencionados, que inician con la identificación de oportunidades de innovación para saber desde dónde estamos partiendo. Luego seguimos con la exploración y validación del cliente. Hablamos un poco sobre el modelo de negocio en el taller número 3 y en el taller número 4 nos centramos en la ideación y la conceptualización de los productos que queremos lanzar. Los participantes aquí en esta etapa aprenderán a identificar y definir su idea de negocio, porque en función a esto es que van a atender las necesidades de su entorno. Una vez que esta idea está definida, se enfocan en entender sus posibles clientes para saber a quiénes están dirigiéndose, por lo cual dentro de estos talleres también se habla mucho de las necesidades como el uso de design thinking, que ayuda bastante a poder crear una idea más concisa y más fuerte, donde también se familiarizarán con la herramienta de Business Model Canvas para poder aportar cada vez más conocimientos en esta construcción de ideas y perfeccionar su idea de negocio. Pasando ya a la siguiente etapa, está la etapa de desarrollo. En la etapa de desarrollo, como yo dice su nombre, se desarrollan estas ideas para llegar a construirse en un proyecto emprendedor. Aquí hay otros cuatro talleres que son las actividades clave. Aquí lo que se hace es poder fortalecer la validación de este modelo de negocio y el prototipo del proyecto. Entonces, aquí iniciamos con el taller de prototipado digital, seguimos con viabilidad y factibilidad de la propuesta, marketing digital. Y el último taller de esta etapa es el elevator pitch, para poder saber cómo transmitir esa idea que tenemos de negocio. La creación de un prototipo permitirá a los participantes encontrar esas soluciones a los objetivos planteados. Además, aprenderán a construir una marca básica alineada con los valores y principios de su idea de negocio. Finalmente, los participantes estarán preparados para presentar su idea. Por eso es que el último taller es el elevator pitch. Siguiendo ya con la última etapa, está la etapa de evolución. En la etapa de evolución, lo que hacemos es poder, es una etapa más que nada eliminatoria. Se seleccionan a los mejores proyectos en cada final local para poder conocer quiénes son los que clasificarán a la final interuniversitaria, que ahora nos hemos enterado que va a ser en la universidad allá en Chiclayo. Entonces, los ganadores tendrán el honor de presentar a sus instituciones, los van a representar allá en la final interuniversitaria, donde van a competir con otros equipos de cada una de las 32 instituciones participantes. Esto es en la etapa de evolución, es donde se conoce finalmente al ganador del programa de Laboratorio de Emprendimientos 2024. Ahora vamos a conocer un poco más cuáles son los beneficios del programa, por qué debería inscribirme al programa, qué gano participando, qué es lo que
lo que puede retribuirme el programa. Entonces, al unirse al Laboratorio de Emprendimientos 2024, todos los estudiantes van a obtener múltiples beneficios. Les vamos a contar un poco acerca de cuáles son esos beneficios. Para empezar, es una formación de equipos multidisciplinarios, como lo mencionamos. Entonces, esta creación permite poder tener contacto con diferentes disciplinas y diferentes profesionales. Además, promovemos lo que es la cultura emprendedora, fortaleciendo no solamente los emprendimientos locales, sino también, como hemos visto, a nivel nacional. Ahora, también tienen acceso a una plataforma web exclusiva para el desarrollo de sus proyectos emprendedores. Hay un aprendizaje con visión holística para poder también tener un aprendizaje integral. Además de eso, como les había mencionado, se otorgan mentorías personalizadas para cada participante, para cada equipo, para que cada uno pueda afinar bien las ideas con las que he iniciado. También tenemos lo que es la validación del proyecto emprendedor para poder entender mejor el modelo de negocio con un Lean Startup. Además de eso, podemos hablar de la formación de ideas, la formación de ideas en la cual uno promueve y forma las ideas de emprendimiento con las que ha llegado al programa y puede irse del programa con un modelo de negocio ya construido. También, y uno de los más importantes, es el networking, que es pilar de Laboratorio de Emprendimientos, porque este contacto entre profesionales de distintas carreras, de distintas disciplinas y de distintas instituciones en Perú y en los países mencionados, ayuda a que los emprendedores puedan enriquecerse también de diferentes perspectivas. Esos son los beneficios que vamos a poder encontrar en esta edición del programa y por lo cual los invitamos a todos a poder seguir pasando la voz y unirse a esta gran edición. Ahora, también vamos a conocer un poco de cómo me inscribo al Laboratorio de Emprendimientos. En realidad, los pasos son bastante rápidos. Podemos escanear el QR que aparece en pantalla si alguno tiene su celular a la mano, pero si no, las inscripciones están abiertas desde el 29 de julio iniciaron. Entonces, hasta el 8 de septiembre vamos a poder registrarnos para poder participar dentro de esta edición del programa en nuestra página web, que lo pueden ver ahí también en pantalla, que es laboratoriodeemprendimientos.la. O desde el Facebook nos pueden enviar algún mensaje o también al WhatsApp. Igual hemos estado enviando por el chat el link de la página para que puedan inscribirse directamente desde ahí. Pero si tienen alguna duda o alguna consulta sobre el proceso de inscripción, no duden en escribirnos al número de WhatsApp o dejando un mensaje en nuestras redes sociales, que nosotros estamos atentos a poder leerlos y ayudarlos a completar su inscripción para que todos sean parte de esta gran experiencia. Justamente, como menciono, esta experiencia invaluable ha ayudado a muchos en ediciones pasadas a poder fortalecer sus ideas, a poder entender mejor los modelos de negocio y a crecer como profesionales. Es por eso que queremos compartir con ustedes un poco de estas experiencias que han tenido los anteriores ganadores participantes del programa en ediciones pasadas. Así que vamos a compartir con ustedes un video de los ganadores anteriores del Laboratorio de Emprendimientos. Y participar en el programa nos ha permitido aterrizar mejor nuestra idea de negocio, sin duda una experiencia invaluable para nosotros. Además, a nivel personal me ha permitido identificar mejor las necesidades de mi comunidad, desarrollar capacidades para contribuir mejor con mi equipo. Ha generado de que aprenda más de ciertos términos que de por sí no son muy asociados a mi carrera, ya que soy ingeniería ambiental. Entonces eso implicó a que yo tenga que aprender un poco más sobre el tema de finanzas, un poco más de gestión de proyectos, lo cual me ha servido muchísimo para poder desarrollar más mis habilidades blandas. Y este año los invitamos a que también puedan dar a conocer sus ideas innovadoras. Realmente la experiencia es muy enriquecedora. Si quieren concursar, enfóquense bien, organícense bien, les va a traer muy buenos resultados. Se los digo por experiencia. Aprovechen la oportunidad de formar parte de la red emprendedora. Bueno, hemos podido escuchar un poco acerca de la experiencia de los ganadores del año 2022 y 2023, quienes nos invitan también a poder participar y poder experimentar lo que es vivir el Laboratorio de Emprendimientos, en este caso el 2024. Siguiendo con el tema de las experiencias de los participantes, tenemos el gusto de contar con la presencia de un finalista del Laboratorio de Emprendimientos 2023,
quien también llegó a la final interuniversitaria en ese año, que fue en la ciudad de Arequipa. Así que queremos presentar a Mateo Chiquiza Limas, de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, para que también pueda compartir su experiencia con nosotros. Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Mateo Chiquiza Limas. De antemano me disculpo, no, pues tengo problemas con mi cámara. Bueno, básicamente, y para hablar sobre mi experiencia en el laboratorio, en general es muy enriquecedora los entregables y cada uno de los talleres que se proponen son acordes y van pues al objetivo general, que es modelar e implementar la idea de negocios que uno está trabajando. Cada entregable, pues les aconsejo que los hagan pues bien hechos. Es un paso más, es un granito de arena que se va acumulando para que al final el proyecto y el modelo de negocios esté bien elaborado, bien diseñado. Tuve la oportunidad de ir a Arequipa también, de exponer mi modelo de negocio. El aporte cultural y educativo que uno experimenta es bastante agradable, es bastante enriquecedor, la verdad. Fue una de las mejores experiencias que he tenido. También tengo entendido que después del año pasado solo fue Colombia y Perú. Es muy, pues me da mucha felicidad enterarme que ya la expansión de este proyecto y este laboratorio ha llegado a más países. Realmente es un proceso que ayuda y aporta a entender los contextos actuales, no solo de nuestros países, sino de diferentes países vecinos de América del Sur. Y pues agradezco a la Pontificia Universidad Católica de Santa María, donde se realizó el semestre pasado, la oportunidad. Y nada, los invito a que se motiven, que hagan los entregables pues con calidad. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, por compartir un poco de tu experiencia. Como mencionó, anteriormente eran solamente Perú y Colombia y ahora hemos podido crecer y expandirnos a otros países donde las instituciones también están interesados en que sus estudiantes puedan participar de esta invaluable experiencia. Hemos escuchado que no solamente es enriquecedora, sino que trae consigo muchos beneficios en los cuales nos hace crecer personal y profesionalmente. Bueno, ahora, para poder tocar un tema importante, las dudas que tengan o de repente las preguntas que puedan tener en el transcurso del kickoff o del programa en realidad son importantes para nosotros. Estamos aquí para poder orientarlos a que puedan inscribirse y también durante el desarrollo del programa. Es importante que si tienen alguna duda nos puedan contactar. Lo que estamos haciendo es abrir un espacio para estas consultas y vamos a enviarles un formulario ahora por el chat. Lo pueden guardar por ahí para tenerlo a la mano cada vez que tengan alguna duda o consulta y nosotros vamos a estar orientándolos en este proceso, como les dije, no solo de inscripción, sino también en lo que es el desarrollo del programa, ¿no? Este espacio es para resolver las dudas o consultas que puedan tener y no duden en escribirnos para nosotros estar ahí para orientarlos. Igual les recordamos que pueden seguirnos en nuestras páginas, están nuestras redes sociales como el Facebook, de Laboratorio de Emprendimientos y también de Kipu, el Instagram de Kipu, y ahora hace poco que habilitamos nuestra cuenta en TikTok también, donde vamos a estar subiendo nuevos saludos de bienvenida a las instituciones, nueva información, contenido inédito sobre el programa. Entonces es importante que también puedan estar presentes en cada una de nuestras redes, donde estamos publicando información constantemente. Ahí, como les había mencionado, ya hemos pasado el formulario de dudas y consultas para que puedan escribir o puedan guardarlo para cuando tengan alguna duda. Y ahora para cerrar, quiero invitar de nuevo a Enrique, el coordinador general de Kipu, para que podamos despedir este evento en el cual hemos estado todos muy contentos de recibir la noticia de la final interuniversitaria y de conocer un poco más acerca de la edición del programa. Genial, genial. Gracias. A ver, justo estoy viendo que ya están, acaban de compartir los números y demás, igual en la página de Laboratorio de Emprendimientos, en la página de Kipu, en las redes sociales de Kipu, pueden encontrar el número de WhatsApp que hemos implementado últimamente para que puedan tener respuestas rápidas y dependiendo de lo que necesiten. Quiero aprovechar este espacio para saludar también a UNTELS de la Universidad de la Dirección de Incubadora, que justo nos está saludando.
He visto, veo a un montón de caras conocidas, veo a José Esquicha, a Oscar, a John de la Universidad San Juan Bautista. Entonces, estamos siempre en estas reuniones, en este espacio, para socializar un poco acerca de lo que ya hemos venido conversando y que todos puedan conocer y además seguramente los que van a ver la grabación y los que están viendo por las redes sociales y los que están en el chat directamente puedan tomar un poco más de conocimiento sobre el proyecto, sobre este programa y sobre cómo pueden participar, ¿no? Siempre, cada año que realizamos el laboratorio de emprendimiento estamos sobre los 2.500 participantes. Este año tenemos algunas expectativas adicionales, ¿vale? Entonces estamos coordinando también con cada una de las universidades. Se está trabajando este kit para que puedan socializar con todas las imágenes. Y acá lo que les pido es, si es que alguno de ustedes tiene espacios donde se difunde adicional a los que ya están realizando, o requieren algunos diseños muy particulares, cuentan siempre con el equipo para poder ayudar y facilitar estas imágenes que venimos trabajando, ¿no? Justo Sheila me está escribiendo que adicionalmente los invitamos luego de unos minutos a que puedan prender su cámara. Quiero agradecer a Mateo Chiquiza, que estuvimos en Arequipa, efectivamente, y Mateo hizo el viaje de Bogotá a Lima y de Lima a Arequipa, ¿no? Entonces estuvo algunos días por allá, pudo conocer un poquito Arequipa, pero adicionalmente pudo participar y pudo, o sea, uno es la parte académica que vamos y hacemos la culminación del programa, y otro es todo este espacio para socializar con los estudiantes de otras universidades, conocer el espacio, ¿no? Entonces, este año quiero agradecer a la USAT, con César y la decana, por habernos brindado y haberse postulados y haberse comprometido realmente a hacer una final súper interesante, ¿no? Nosotros estamos muy entusiasmados y así como lo conversamos el año pasado al cierre en Arequipa y conversamos sobre las fechas y comunicarlo con tiempo y hacer todo con espacios necesarios para que podamos organizarnos desde cada universidad y podamos estar presentes. Quizá igual la final seguirá siendo híbrida porque probablemente no todos podamos estar en Chiclayo. Pero estoy seguro que muchos vamos a hacer el esfuerzo por estar en Chiclayo en la final interuniversitaria. Entonces, es bueno organizarse. Igual, como todos los años, estamos gestionando todos los premios necesarios, estamos trabajando en algunas cosas adicionales, que ya hay algunas empresas que se están comprometiendo para que pueda haber, además de la idea que del proyecto que van a desarrollar y estoy seguro que va a llegar a excelente término, puedan recibir algunos beneficios adicionales, ¿vale? Siempre hay un beneficio monetario y hay algunas recompensas no monetarias, ¿no? Estamos trabajando también para poder apoyarlos de acá, desde la incubadora, se va a apoyar desde la incubadora, además como ya se venía haciendo años atrás, además de la incubadora local, también trabajar con incubadora para ver si es que podemos fortalecer quizá y si en ese espacio podemos hacer crecer más aún el tema del proyecto. Cuando vayamos ahora a Chiclayo, el día anterior, igual que lo hicimos ahora en Innovation Challenge, el día anterior seguramente tendremos un espacio donde nos reuniremos y habrá una reunión de coordinadores para que cada uno de ustedes podamos ver. Y ese mismo día seguramente también podrán los estudiantes hacer un pitch de prueba y ver el escenario y probar y a ver si es que algo necesitan o algo les acomoda mejor. Como lo hemos hecho, entonces agradecerles a cada uno su participación. Espero que este año sea mejor aún de los que hemos estado haciendo y agradezco a cada una de las universidades que se siguen uniendo, integrando a este proyecto y quiero expresarle el saludo profundo del ingeniero Ismo, es quien ha tenido una reunión fuera del país
y justo se cruza en este horario, pero el ingenierismo es que es fundador de Equipo y actualmente vicerrector de investigación de la PUC, que está muy comprometido y estamos haciendo el esfuerzo para que también pueda estar en Chiclayo acompañándonos a todos en este espacio final de laboratorio de emprendimiento, ¿no? Y a todos los estudiantes les aseguro, yo he sido estudiante igual que todos, ¿no? Que todos acá, y he participado de este tipo de actividades continuamente, les aseguro que es un espacio muy transformador. Lo han comentado un poquito los ganadores de ediciones anteriores, es un espacio muy transformador y nos llevamos mucho conocimiento y además este tema de desarrollar una idea, de concretar la idea y no solo tenerlo pensado. Yo siempre, siempre a veces menciono un caso muy particular y en las charlas yo lo menciono básicamente porque es algo que se le puede ocurrir a cualquiera, ¿vale? Yo no sé si ustedes probablemente en el país, seguramente sí, en Colombia también. Bueno, en el país existía antes una plataforma, o existe ahora, para comprar ticket de bus, ¿okay? Cuando uno quiere hacer un viaje regional, ¿no? De una ciudad a otra. Actualmente se llama Redbus, que entiendo que también está en Colombia, ¿okay? Y acá nació en el 2013 y se llamaba Bus Portal, ¿okay? Y imagínense cómo nació eso. Mira, un chico francés viene a Perú de vacaciones. Y este chico francés le pregunta a uno de sus amigos y le dice, oye, ¿en qué página compro mi pasaje para irme a Máncora? 2013, ¿eh? O sea, 2012 en realidad, ¿eh? Hace 11 años. Y el amigo peruano le dice, en un son de broma, y le dice, no, acá no hay ninguna página. O sea, anda a la agencia, acércate o llama por teléfono y compra tu ticket. Eso que en otros países funcionaba bastante bien, sobre todo en Europa, funcionaba la venta de tickets de un bus de una localidad a otra, que hoy ya hay en todo lugar. En el 2012, un chico francés llega acá y como en su cultura sí existía, acá no. Y él dijo, oye, ¿por qué acá no hay? Y él creó Bus Portal. ¿Okay? Se enfrentó a muchas cosas y obviamente de un mercado distinto. Y terminó vendiendo Bus Portal a una plataforma hindú que se llama Redbus. Y una idea, y siempre cuando cuento esto, en algún auditorio, siempre hay estudiantes que dicen, esa idea yo la tenía, ¿eh? Entonces, este programa, es uno de esos espacios donde podemos convertir las ideas que tenemos en la cabeza en realidad y enfrentarnos y llevar a un segundo nivel. Entonces, los felicito a todos por apoyar desde las universidades y a todos los estudiantes los invito a que se registren y participen activamente, como decía Mateo, ¿no? Estas tareas que están puestas en el programa sirven mucho para que cada uno de ustedes pueda dar ese pasito a pasito. Nosotros siempre decimos, lo que hacemos en el laboratorio de emprendimiento es como subir una escalera. Cada tarea es un peldaño. Cuando llegamos al último peldaño, es que hemos hecho la tarea adecuada y probablemente vamos a tener éxito, ¿okay? Y digo probablemente porque no todo va a funcionar, ¿okay? Entonces vamos a Sheila, ¿no? Me avisas si vamos con la foto. Igual vamos coordinando seguramente con todas las universidades. Y cerramos entonces antes del cierre de este programa, siempre invitamos a alguien a que pueda dar ciertas palabras finales, y así como les mencionaba del doctor Ismo, es que hoy estaba en una reunión y no podía ingresar. Quiero darle las palabras al ingeniero Rumiche, Francisco Rumiche, que es decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUC, la facultad que nos apoya continuamente, y dicho sea de paso, donde Equipo nació. Y hoy, y muchos de los estudiantes que siempre participan son de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Gestión, hoy estamos creciendo en muchas facultades con los estudiantes participantes. Entonces, quiero darle el pase al doctor Rumiche. Doctor Rumiche, ¿nos está acompañando? Hola Enrique, sí, buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo está?
Este, Bien, quiero darme bien. el pase para poder dar unas palabras de agradecimiento y cierre para el laboratorio de emprendimiento. Sí, por supuesto. Bueno, primero agradecerte, como siempre, por la invitación y reiterar también el compromiso de la facultad y de la universidad en general, ¿no? De la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el proyecto de justamente en el cual ustedes están embarcados, ¿no? Que son estos laboratorios de emprendimientos y reiterar nuevamente, ¿no? Ese compromiso que tenemos desde la universidad de seguir promoviendo A ver, creo que se ha congelado la imagen. A ver, ¿sí? Estamos en vivo, estamos en vivo. Esto quiere decir que estamos en vivo completamente. Ahora seguramente retorna el doctor Rumiche. El doctor Rumiche desde la Facultad de Ingeniería nos apoya continuamente y vamos trabajando varios proyectos en paralelo con la facultad. Sheila, ¿me comentabas algo en TELS? La doctora Elizabeth García de Untels. Ya, a ver, dale. Entonces, este espacio que les comentaba de Redbus, ¿no? Una idea que podría parecer sencilla, ¿okay? De implementar en nuestro espacio peruano, y en otros espacios también, lo he visto en Colombia, lo he visto en Bolivia, lo he visto en Ecuador. En el año 2011-12 no había este tipo de plataformas, ¿no? Hoy estas plataformas se han socializado bastante y funcionan en la venta de tickets. Y una plataforma que podría parecer sencilla, no se daba básicamente porque nosotros en el país teníamos pocas empresas que eran, digamos, de alta flota de buses y muchas de ellas eran de buses de uno a uno. Entonces, este chico francés hizo un trabajo muy de socializar y de compartir la idea de venderles el sueño y además de vender los tickets, obviamente, por la plataforma. Él creó una serie de modelos de negocio, que no era solamente la venta por la plataforma, sino además a cada empresa les hacía su página web y hacía este espacio de reserva, cosa que cada empresa podía vender páginas incluso por su misma plataforma, pero el motor de búsqueda y toda la tecnología que estaba embebida en cada página web era de Redbus, en su momento de la... En su momento de BusPortal y ahora de Redbus, ¿no? Entonces, se crean estos modelos de negocio que son muy alternativos y uno va creando a raíz de un mismo producto una serie de modelos de negocio, ¿vale? Y ya, me comenta que ya está el doctor Rumiche, se había cortado la comunicación. Doctor Rumiche, se congeló en algún determinado momento. Gracias, Enrique. Sí, parece, al parecer, bueno, mi conexión se perdió. Pero bueno, no les voy a quitar mucho tiempo a reiterar nuevamente la importancia, ¿no? De trabajar estas iniciativas, agradecerte a ti y a tu equipo por todo el esfuerzo que ponen justamente para poder congregar. Sí, creo que es un tema de conexión. Creo que es un tema de conexión. Sheila, ¿Elizabeth está en línea? Sí, correcto, estamos en línea. Sigue mal, Perfecto, ¿no? ya veo. Sí, doctor Rumiche se congeló un poquito. Pero nada, le agradecemos de verdad. Contamos con la facultad como siempre. Y nuevamente agradecerle por el apoyo continuo que le da equipo y desde la universidad. Estamos convencidos se están sumando más universidades y podemos socializar y impactar más en la sociedad. Así es, disculpas, no sé qué pasa con la conexión, pero bueno, dale la bienvenida y que sigan avanzando aquí con esta. Ya que es el kickoff el día de hoy, de aquí para adelante hay muchas actividades que estoy seguro van a ser de mucho provecho para todos, ¿no? Felicitaciones a todos los que están participando y a sacar el mejor provecho de esta etapa, ¿no? Gracias, doctor Michel. Le agradezco.
Sheila, ¿nos avisas si vamos con las fotos? O... Sí, correcto. A la doctora Elizabeth. Correcto. Dale, vamos, adelante, Sheila. Sí, nos acompaña también la doctora Elizabeth García Salir Rosas. Le damos el pase. Oh, gracias. No me lo esperaba. Muy buenos días con todos. Solamente comentarles que estamos por acá, por la UNTELS, muy emocionados porque estamos participando por primera vez en esta edición de Laboratorio de Emprendimiento. Entendemos que ya este programa pues tiene varias ediciones y nosotros estamos muy contentos de también participar. Y estamos planeando cómo vamos a también acompañar a nuestro equipo ahora hasta Chiclayo. Se ve que es muy, muy, digamos, muy interesante. Vamos a participar activamente, pues ahora en esta edición que está empezando, ¿no? Muy agradecida por darnos esa oportunidad de también participar en esta edición y ser parte de la red. Muchos éxitos a todos, que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos en en este trabajo de promover el emprendimiento en nuestras universidades. No es fácil porque pues hay muchas cosas que hacer y dentro de ellas es también estar nosotros detrás de nuestros mentores y nuestros emprendedores para que también empiecen a soñar y a proponer ideas innovadoras que tengan un impacto en nuestra localidad y también, ¿por qué no?, a nivel nacional. Eso sería básicamente algunas palabras de parte de la incubadora de empresa de UNTELS. Excelente, excelente. Gracias, Elizabeth. Sheila, bueno, definitivamente es una tarea que tenemos en las universidades y va a ser, creo que, muy interesante y seguramente nos vamos a encontrar en Chiclayo para estar en la reunión de coordinadores final. Sheila, nos aviso si procedemos a la foto. Les pido a todos, por favor, que como parte del cierre, y Sheila me está recordando intensamente por el chat, que podamos prender todas nuestras cámaras, por favor, para que pueda Sheila tener un registro muy importante sobre lo que sería, lo que fue o lo que es el kickoff. Si les pido, por favor, si podemos prender nuestras cámaras para que Sheila pueda tomar las fotos necesarias. A ver, Sheila, Los de la ¿no se primera va pantallita avisando? ya nos encontramos todos muy ordenados con el tema del fondito y les agradecemos también por ello. Entonces sonreímos y vamos con la primera foto a la cuenta de 3, 2, 1. Listo, no se muevan, que por ahí tenemos más la segunda y tercera pantallita a la cuenta de 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el kickoff del día de hoy. Nos vemos en el desarrollo del programa con los talleres y demás actividades. Muchas gracias. Gracias a todos. Con esto cerramos este kickoff y cualquier cosa, pues estamos a su disposición y cuentan con nosotros en todos los canales de comunicación que tenemos. A todos los estudiantes, inscríbanse y a la USAT, gracias por este compromiso que han asumido y yo sé que esto va a ser muy fructífero que podamos tener la final en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo. Nos vemos en Chiclayo en la final y seguramente estaremos en todo este espacio en las coordinaciones. Gracias a todos. Hasta luego. Fantástico, muchas gracias. Muchas gracias.